Compartirles un poco mis pensamientos o mis ideas que se me ocurrieron después de ver este video de una charla TED de Stanford dado por el profesor Bill Burnett, el cual voy a dejar en la descripción del video para que lo vean quienes estén interesados, porque realmente es una charla súper interesante, sobre todo creo que para gente joven que está como, digamos, empezando a desarrollar su carrera y su vida. Me parece un video súper interesante, tanto ese como el otro que voy a dejar, que es, lo voy a hablar más adelante en el video, pero son dos videos que me parecen súper interesantes para ver. Este video básicamente se trata de un poco cómo diseñar tu vida de alguna forma, y diseñarla no en el sentido estricto, dado que él recalca en el principio del video que no hay forma de planificar la vida porque en cuanto la tocas con la realidad falla el plan, porque es impredecible lo que pueda llegar a pasar. Entonces, la idea creo que él trata de transmitir es un poco la idea de pensar qué es lo que uno quiere en su vida. Pensarlo no solamente en el aspecto profesional, sino que pensar cómo quiere realmente uno que sea su vida, qué elementos quiere tener, cómo quiere vivir, qué tipo de estilo de vida quiere llevar, digamos. Y en base a eso poder esquematizar, no un plan, sino una especie de proyección, digamos. Cómo expresarte, ser creativo en lo que te gustaría hacer, un poco jugar a pensar o a soñar, digamos, que creo que es algo genial, ¿no? Un poco que nunca nadie te incentiva a eso, y en este video te lo hace pensar un poco, te hace reflexionar acerca de qué es lo que realmente querrías hacer. En primer lugar, también habló de tres temas que él los llama creencias disfuncionales, que son tres, digamos, elementos que de alguna forma nos traban en la vida, nos ponen como trabas o nos... A ver, yo lo interpreto un poco como que nos hacen dudar de nosotros mismos o de si estamos haciendo lo correcto o no. En primer lugar es el tema de las pasiones, ¿no? Todo el tiempo escuchamos hablar de que uno tiene que seguir lo que le gusta, lo que le apasiona, digamos, como ese elemento único que está ahí arriba que todos deberíamos tener. Y lo que él dice es que, por lo menos en su experiencia, de sus clases, solamente el 20% de las personas tiene una pasión. Entonces, que es como ponerte una barrera innecesaria, porque no hay una sola cosa que te pueda interesar y porque aparte la vida es libre. O sea, uno puede hacer múltiples cosas y vivir de múltiples cosas. Más hoy en día, en el siglo XXI, donde hay tantas oportunidades, es estúpido, digamos, centrarte en una sola cosa o pensar que tenés que centrarte en una sola cosa si puedes hacer tantas como te dé el tiempo, ¿no? En segundo lugar está el hecho de que no tenés que tener en claro a dónde querés llegar. Esa es otra cosa, ¿no? Es como que no hace falta tener un destino de llegada, digamos, como que todo va en centro a hacer esto, a llegar a este lugar. ¿Por qué? Porque, bueno, uno, hay unas grandes probabilidades, digamos, de que esto no suceda o no cumplas exactamente con eso, con lo cual no tiene mucho sentido. Y por otro lado, no tenés por qué saberlo. O sea, vos podés estar como en un estado de decir, bueno, estoy haciendo cosas que me gustan, estoy disfrutando, no sé a dónde va a llegar esto, pero estoy sobreviviendo y la estoy pasando bien, y es lo importante, digamos. Y por otro lado está el tema, es el tercer ítem, que es que no tenés que tratar de ser siempre la mejor versión de vos mismo, no tenés que pensar tanto en eso, porque, a ver, esa mejor versión de uno mismo a la cual uno quiere llegar o a la cual uno aspira a llegar puede ser diferente en un millón de casos. O sea, capaz la versión que vos tenés en tu cabeza no es la versión que estás, digamos, viviendo hoy en día. Entonces, como que un poco trata de liberarte del estrés de ser lo mejor y de tratar de llegar a ser lo mejor, sino que como que, bueno, la estás pasando bien, estás haciendo lo que te gusta, seguí porque vas bien, digamos, y eso es lo importante. Habiendo dicho esto,
Él plantea que hay situaciones en la vida en las cuales las personas, para bien o para mal, se traban, digamos, y se traban en el sentido de decir, bueno, que no saben exactamente a dónde ir o a dónde llegar. Hay como puntos o momentos claves donde suele pasar, por ejemplo, si terminas el secundario, terminas la facultad, etcétera, que es como que decir, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? ¿A dónde quiero llegar? Y que son momentos claves en donde uno puede aplicar o por lo menos pensar en lo que él llama Odyssey Plan. Es una especie de, a mi entender, ¿no?, algo que inventó él, que se basa en hacer tres planes de vida, digamos, de acá a 5 años, sobre lo que vos querés llegar a ser o las cosas que te gustaría tener en tu vida. Este fue otro de los temas que me pareció sumamente interesante, porque es una actividad mental que no nos la solemos plantear seguido, ¿no? El decir, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? O sea, sí uno lo piensa, pero no piensa en todo. O sea, ¿qué tipo de vida querés tener? ¿Cómo crees que sea tu vida? En todos los sentidos, no solamente en la carrera profesional, o sea, en tu trabajo, digamos, sino que ¿dónde querés vivir? ¿Cómo querés vivir? ¿Qué tipo de vida querés tener? Son preguntas claves. O sea, son preguntas que no nos solemos hacer. Que al mismo tiempo son preguntas importantes, porque de alguna forma tenés que tratar de alinear tu vida personal con tu vida profesional y tienen que convertirse en una misma. Entonces, si vos estás haciendo algo profesionalmente que no se une con lo que vos crees de tu vida, estarías como en un problema. Y parte de esto es lo que él trata de evitar, ¿no? Él trata de evitar que las personas lleguen a lo que él llama problemas gravitacionales, que básicamente sería llegar a un problema el cual vos no le encontrás una solución. Y ese problema te puede llegar a trabar y atrapar y como que dejarte en un círculo y decir, bueno, eso es una mierda, esto no me gusta, esto es una porquería, y vos quedas circulando alrededor de ese problema en lugar de decir, bueno, la solución es esta, o decir, bueno, esto ya está, es algo que no voy a poder cambiar, así que voy a seguir con otra cosa hasta que lo pueda cambiar. Y que es como un poco la idea que él trata de tener en base a cómo solucionar problemas. Estas son un poco algunas ideas que tuve yo por arriba que me parecieron las cosas más interesantes. Él tiene la charla TED esta que les dejo en la descripción, y aparte de eso tiene una serie de, creo que son unos 15 videos, pero de 2 minutos cada uno, en el cual le explica paso a paso cómo él desarrolla este Odyssey Plan, que es como él lo llama. Y bueno, son ambos videos están muy buenos, aunque sea como no para hacerlo todo, porque digamos, pensemos que es un trabajo que se hace en una materia, entonces él lo plantea todo como para hacerlo en una materia, pero sí para que pensemos las alternativas que tenemos, ¿no? Estas tres alternativas de vida, que son continuar con la vida que tenemos de acá a 5 años y triunfar en lo que estamos haciendo hoy. ¿Cómo nos sentiríamos con eso y qué tipo de vida podríamos tener? ¿Qué pasaría si la actividad a la cual nos desarrollamos ahora desaparece 100%? ¿Qué haríamos? ¿Y qué tipo de vida podríamos tener? ¿Y qué haríamos si hoy nos tenemos que preocupar más por la plata? Digamos, si te dicen, sos hipermillonario, nunca se te va a acabar la plata, no te importa nada de lo que piense el resto, ¿qué te gustaría hacer? Y en base a eso, pensar una vida, digamos, que trate de cumplir con esos tres, porque claramente la tercera va a ser como la más seductora, por así decirlo, o no, pero digamos, su idea es que uno encuentre una línea que corte entre esas tres, sin unirlas las tres, o sea, sin hacer una, pero tomando ideas de cada una para lograr pensar qué tipo de vida nos gustaría tener como personas. Este es un poco, como dije, ¿no? Es un poco un resumen de la charla. Ni cerca de estar lo bien estructurada que está esa charla TED y lo buena que está y todo el contenido que tiene. Es más, el primer comentario en los comentarios del video es un resumen. O sea, después de que lo terminan, lees el resumen y es como que todo de vuelta. Así que realmente les recomiendo ver ese video, los dos, como ya lo dije como 3 veces. Y bueno, esto fue todo el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva, que les sea interesante. Y nos vemos el próximo video.